Bueno, y para indagar más sobre la opinión de algunas fundaciones encargadas de velar por la protección animal, contamos vía telefónica con Juan Carlos Peralta, el expresidente de la Asociación para el Bienestar Animal. Bienvenido, señor Juan Carlos Peralta. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad y este espacio. Muy amable. Estamos viendo la aprobación de esta ley, las primeras discusiones ya en el Congreso, de la ley que castiga con cárcel el maltrato de animales domésticos. Hasta 2 años de cárcel a la persona que maltrate a un animal doméstico. Háblenos usted, el presidente Solís dice que es un momento histórico también para Costa Rica avanzar en este tema del bienestar de los animales. Sí, claro que sí, con mucho gusto, muchas gracias. Bueno, en cuanto al tema, sí vale apuntar, bueno, se dio la votación en el primer debate del proyecto de ley para penalizar el maltrato hacia los animales. Todavía nos falta las consultas a nivel de instituciones que tiene que darse, es un plazo de 10 días, a partir de ahí viene la votación en segundo debate, la firma y publicación por el señor presidente para que sea ley de la República ya. Este es un proceso. Ya se dio el primero, muy importante, que fue la votación en primer debate totalmente unánime. Todos los señores diputados que estaban ahí votaron a favor de este proceso. Aquí se va a legislar y se va a defender los derechos no solo de los animales domésticos, los que están acostumbrados a convivir con nosotros, sino también los animales domesticados, o sea, todos los de granja. En este caso, pues es un paso muy, muy importante que estamos dando en este tema, ya que prácticamente queda protección para todo tipo de animal, excepto los silvestres, que estos son regulados por la ley de vida silvestre, aunque nosotros hicimos un esfuerzo muy grande para que los silvestres que están bajo cautiverio, que están bajo control humano, quedaran también incluidos, pero bueno, esa parte no nos fue posible, los señores diputados no lograron ponerse en ese tema, aunque dos fracciones legislativas nos apoyaban, pero sí es un avance muy grande. Todos los animales, excepto los silvestres en nuestro territorio, quedarían protegidos con esta legislación en el momento que sea publicada en la Gaceta. Señor Peralta, en relación a, por ejemplo, las peleas, los animales que se enfrentan a peleas, peleas de gallos, peleas de perros, ¿cómo queda la ley? ¿Qué dice la ley en este respecto? Ok, con relación a esto, bueno, queda prohibido y va a ser castigado quien haga hibridación o haga cruces de animales para peleas, en términos generales, para cualquier animal. Las peleas de gallos quedan, ya eran prohibidas en nuestro país por la ley de juegos desde principios del siglo pasado, pero ya ahora va a quedar en el Código Penal. Quien por crueldad, por muerte o por organizar peleas de gallos, ya van a ser enviados a la cárcel a través del Código Penal. Ya va a ser un delito que anteriormente simplemente era una prohibición con una multa menor a 2.000 colones. ¿Y las corridas de toros y los denominados topes, que son actividades tradicionales en Costa Rica, también están tipificados o qué dice la ley sobre este tema? Ok, con relación a lo que es corridas de toros, topes, cabalgatas, las montas, las carreras de cinta, todo este tipo de actividades que se realizan principalmente en algunas zonas del país, no tanto. No en todo el país realmente, esto ya está regulado por reglamentos que tiene el Servicio Nacional de Salud Animal, por la Ley de Espectáculos Públicos, ya hay reglamento, entonces esto está exceptuado. Aquí básicamente lo que se van a reforzar son las condiciones bajo las cuales estos animales van a poder participar, porque igualmente si hay un mal manejo del animal, pues igualmente la ley entraría en esto, pero hay una excepción para los animales de espectáculos públicos que estén cumpliendo con la legislación vigente que haya en este momento. Señor Peralta, y en relación a casos que también se han documentado de personas que tienen animales sometidos a tratos crueles o prácticamente abandonados en su propia casa con mala alimentación o también los animales que están en la calle, ¿la ley sí va a estar pendiente de estos casos? Bueno, eso va a ser regulado. Recordemos que este proyecto de ley
el de iniciativa popular, que es el que tenemos hoy, que fue un proyecto que se presentó con el 5% del padrón electoral, el cual tenía un plazo para ser votado. Ya su plazo había vencido y ahí fue el trámite tan acelerado que se le dio. Buscaba hacer corregir la ley 7451, que es la de bienestar animal, que es la que tiene el control de las condiciones bajo las cuales se tiene que tener un animal, donde dice claramente que el animal no puede ser abandonado, su comida, su alimentación, en qué áreas tienen que estar. Esas son las condiciones que se le tienen que dar. Esa reforma, que es el Código 21 de la Ley de Bienestar Animal, se le devuelven las penas que le habían sido quitadas ya hace algunos años, con multa para quien incumpla lo que dice lo que contempla la Ley de Bienestar Animal. Y por la parte penal, lo otro era que se incluía dentro del Código Penal todo lo concerniente a lo que es maltrato, crueldad, muerte y organización de peleas de gallos. Usted, como presidente de la Asociación para el Bienestar y Amparo de los Animales, ¿cómo ve entonces la aprobación en primera discusión de esta ley en su país? Bueno, primero que nada, como defensor de los derechos de los animales, yo lo veo como un avance. Esto sería un triunfo para el movimiento si hubiéramos logrado incluir también los animales silvestres, ya que nuestra legislación en animales silvestres requiere fortalecerse. Hay algunas pequeñas debilidades, no hay ley perfecta, toda ley tiene sus debilidades. Dentro del proceso de estudio de las diferentes leyes que habían con relación a animales, pues detectamos algunos pequeños detalles. De hecho, tuvimos reuniones con fiscales ambientales, los cuales nos apuntaron por dónde, qué era lo que había que fortalecerse, pero sí es un avance muy grande para nosotros, es un porcentaje muy alto de animales que quedan protegidos. Ahora viene el esfuerzo para que los señores diputados, como parte de los acuerdos que se tomaron la semana pasada que estuvimos en negociación, se comprometen a hacer una corrección por vía rápida a la ley de vida silvestre para fortalecerla. Muchas gracias, señor Peralta. Un placer y muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Era Juan Carlos Peralta, presidente de la Asociación para el Bienestar Animal en Costa Rica, hablando de la reciente aprobación y primera discusión de la Ley de Bienestar Animal en esa nación centroamericana. Con estos datos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de CB24 Noticias.